Trine 4 es un juego de plataformas y puzzles de desarrollo lateral en el que tenemos que avanzar por una serie de niveles muy lineales mientras hacemos uso de las diferentes habilidades exclusivas de cada uno de sus tres protagonistas para así superar los numerosos obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Por supuesto, las físicas vuelven a tener una gran importancia a la hora de resolver los rompecabezas y encontrar la manera de avanzar, por lo que es posible jugar con muchos de los elementos de los escenarios para crear nuestras propias soluciones, a cada cual más ingeniosa y creativa, lo que consigue que el desarrollo de la aventura sea muy satisfactorio. Esta libertad que tenemos a la hora de afrontar sus retos es algo que le sienta muy bien y que demuestra que se ha realizado un buen trabajo con el diseño de niveles, el cual va de menos a más desde el principio hasta el final. Para conseguir esto, el estudio ha medido muy bien el ritmo al que obtenemos habilidades, por lo que no habrá una sola fase en la que no consigamos un nuevo poder. Como podréis intuir, esto implica nuevas mecánicas que derivan en nuevos tipos de puzzles que no eran posibles anteriormente, lo que ayuda a mantener las cosas siempre frescas y a darle un toque de variedad a la aventura. Aquí nos vemos obligados a destacar que se trata de un juego infinitas veces más recomendable en cooperativo, ya sea local o online, que en solitario. Esto se debe a que el título cuenta con una dificultad dinámica que ajusta los puzzles según cómo juguemos. Al jugar solos nos encontraremos con unos acertijos mucho más simples y limitados, mientras que en compañía la cosa gana enteros, ya que nos obligarán a que nos sincronicemos con nuestros compañeros para realizar acciones conjuntas que aprovechen al máximo los poderes de cada personaje. Esto da pie a que realicemos auténticas locuras y chanchullos para progresar, algo que llega a ser muy satisfactorio y extremadamente divertido. Con esto no queremos decir que no sea disfrutable en solitario, solo que con amigos es cuando realmente nos muestra todo su potencial. Como novedad, señalar que ahora el multijugador admite hasta 4 jugadores. Otra de las cosas que se han buscado potenciar en esta entrega son sus jefes, aunque en la práctica resultan demasiado sencillos y no llegan a ofrecer reto alguno. Esto es algo que se puede aplicar también a todos los combates contra enemigos menores, monótonos, aburridos, fáciles y sin gracia alguna. Es más, la diversidad de rivales no es muy alta y siempre se resuelven en unas arenas cerradas y sin apenas cambios destacables entre ellas. En total, completar la aventura es algo que nos llevará entre 8 y 12 horas, dependiendo de lo que nos queramos parar a explorar y de lo que nos atasquemos, una cifra que puede ascender fácilmente a las 20 si pretendemos conseguirlo todo. Donde sí que no falla nunca la serie es en su apartado audiovisual, así que podéis esperar un diseño artístico sensacional y preciosista que destaca sobre todo por sus oníricos escenarios, repletos de detalles, vida y color. El sonido sigue esta misma línea, con una bella banda sonora que nos sumerge de lleno en este mundo de cuento y fantasía con el estilo musical habitual de la saga. Los efectos también son variados y de calidad, y el doblaje español cuenta con los mismos actores de las entregas anteriores, cuyas interpretaciones son tan profesionales como satisfactorias, algo que siempre es de agradecer. Trine 4 es un juego muy recomendable y divertido que ha conseguido devolverle el brillo perdido a una saga con muchísimo encanto y personalidad. Sin llegar a los niveles alcanzados por su segunda entrega, la nueva aventura de Zoya, Amadeus y Pontius ha resultado ser una experiencia que cualquier amante de los puzzles y las plataformas debería tener muy en cuenta, especialmente si se pretende disfrutar en cooperativo con amigos. No dudéis en darle una oportunidad.